Yo había venido aquí la primera vez, pues en años 50 y tantos. Ya entonces me fascinó la isla. No hay un sitio más bello, más tranquilo, donde se viva mejor. Y decidí establecerme aquí. Entonces mi amor por la isla no viene dado porque yo sea de aquí o por cualquier razón, sino por pura selección. No hay mejor sitio, por clima, por paisaje, por tranquilidad, por comodidades. No solo para Alberto Vázquez Figueroa, sino para muchas personas, la isla de Lanzarote significa algo más que diversión y playas. Lanzarote atrapa, te envuelve con sus paisajes y te arropa con su tranquilidad. Lanzarote es un paraíso de origen volcánico, de paisajes naturales, inmensas playas y pueblos blancos. 900 kilómetros cuadrados de extensión, ocupados en su mayor parte por roca de origen volcánico y aproximadamente unos 300 volcanes. Esta naturaleza tan especial crea un atractivo contraste con el blanco de sus casas y la transparencia de su mar, un panorama realmente excepcional. Situada en pleno océano Atlántico, a unos 1000 kilómetros de la península ibérica y a tan solo 100 kilómetros de las costas de África, Lanzarote fue descubierta por el navegante genovés Lancelotto Malocello, que llegó a la isla a mediados del siglo XIV. Ni los piratas, ni los volcanes, ni el sol han podido con la fortaleza de esta isla y sus gentes. La particular fisonomía de Lanzarote y el hecho de ser una isla ha determinado fuertemente la personalidad de sus habitantes. Con un pasado marcado por la falta de recursos y exitosos esfuerzos de supervivencia, los lanzaroteños no han abandonado el modelo de convivencia en perfecta armonía con el entorno. Observar la vida, costumbre de los lanzaroteños, constituye una lección de sabiduría para todos aquellos viajeros que se acercan hasta la isla a disfrutar de un paisaje poco común. El Parque Natural del Timanfaya, declarado Parque Nacional en 1974, confiere personalidad a esta isla. El impresionante Parque Natural de las Montañas de Fuego en Lanzarote continúa desprendiendo hoy en día el calor de una erupción que en el siglo XVIII duró 6 años y que transformó la geografía de la isla. Timanfaya es algo único en el mundo y nunca me canso de verlo. En la actualidad, una plataforma de 200 kilómetros de extensión, cubierta por todo tipo de restos volcánicos, ocupa gran parte del territorio del Timanfaya, declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera. La visión es apocalíptica y el espectáculo solo es comparable a caminar sobre la luna. Uno de los grandes atractivos del Timanfaya es el Golfo, nombre con el que se conoce a un cráter del que solo queda la mitad y se encuentra situado junto al mar. El agua pasa por medio del cráter, formando una hermosa playa negra que contrasta con el lago de color verdoso por el contenido de algas marinas.
A pesar de la desolación de este paisaje lunar, en el que solo las plantas más resistentes pueden sobrevivir, una excursión a la todavía activa montaña de fuego, a lomos de un camello, resulta inolvidable. Domesticados hace miles de años por comerciantes de incienso, los camellos siguen siendo un animal ideal para el transporte, ya que puede soportar un peso de 200 kilogramos durante 8 horas y recorrer entre 25 y 30 kilómetros diarios. Este animal es una atracción añadida en las expediciones por el volcán, y es que los camellos forman ya parte de este paisaje y del propio Timanfaya. Para reponer fuerzas hemos escogido un restaurante muy especial. Aquí no utilizan gas, ni carbón, ni leña para cocinar sus platos. La solución está dentro y os aseguro que tiene mucho que ver con el nombre del restaurante, El Diablo. ¡Venid conmigo! Hola, buenas tardes. ¿Qué desea? ¿Es verdad que ustedes cocinan con brasas procedentes del infierno? No. Nosotros, el restaurante sí se llama el restaurante del diablo, pero el fuego viene del volcán. Ah. Es natural del volcán. Menos mal. ¿Y podría enseñármelo? El enigma que encierra el restaurante El Diablo tiene que ver mucho con el infierno, ya que se cocina con el calor de las brasas salidas de los volcanes. Se dice que el diablo habita en la isla desde 1730, año en el que se produjo una de las erupciones más fuertes de Lanzarote. Desde entonces, esta isla es su predilecta y cuenta con una exquisita gastronomía. Diabólicamente delicioso. Y pues otro menú, por ejemplo, pues podía ser un caldo de millo y una vieja, o bien hervida, o a la espalda, o en su jugo, ¿sabe? Que también, más o menos, pues, como el caldo millo es un plato que es fuerte, porque lleva costillas, manitas de cerdo y cosas de esas, pues son platos fuertes. Entonces, un sancocho y un caldo de millo, pues no compaginaría, porque serían dos platos medio fuertes. Mientras que con una viejita o con una briota frita, que se da muy bien, pues sí, ¿no? Bueno, la comida de Lanzarote es un poco... En la actualidad se ha ido modernizando, pero era una cocina como pobre, ¿no? El tema de los platos eran como de gente que había pasado, pues, se hacían las cosas pero como para subsistir. Después de esta parada gastronómica, continuamos hacia el norte de la isla, donde nos encontramos con la población de Aría, uno de los lugares más verdes de la isla, gracias al microclima especial del que goza. Esta parte de Lanzarote se conoce también como el Valle de las Palmeras, porque las podemos encontrar diseminadas por todos lados. Aría reúne atractivos naturales de gran impacto. Uno de ellos es el Mirador del Río, un pequeño edificio de cristal y roca perfectamente integrado en la falda del volcán que nos ofrece una de las vistas más relajantes del archipiélago. Desde aquí también podemos ver la Isla de la Graciosa. En el Valle de Aría se encuentra la primera atracción arquitectónica diseñada por César Manrique. Sin este artista sería imposible imaginarse Lanzarote tal y como es hoy. La fundación que lleva su nombre es hoy el gran centro cultural de la isla. César Manrique es un artista que se puede decir que
visualizó una realidad sobre la formación de la naturaleza y no quería que se destruyera. Y actualmente hay un montón de seguidores de él. Para Lanzarote fue básico. Él enseñó, no solo hizo cosas, sino enseñó una manera de vivir y de respetar el paisaje y de convivir entre nosotros. Hombre, para mí su obra cumbre fue siempre Los Jameos del Agua. Al pie del volcán Monte de la Corona comienza uno de los sistemas de cuevas y tubos más interesantes del mundo, Jameos del Agua, cuya belleza natural ha sido perfectamente combinada con la aportación arquitectónica, en 1968, de César Manrique. Entonces César empezó a explicarme que allí iba a hacer un auditorio, unas piscinas, unos restaurantes, una cosa increíble. Y yo lo miraba y dije, tipo, está loco. ¿Cómo en este vertedero dice que va a ser un auditorio y todo este tipo de cosas? Todo. Eso es Los Jameos del Agua. Él hizo, Los Jameos del Agua era el antiguo vertedero de Lanzarote. Una música ambiental apropiadamente seleccionada llena suavemente la sal subterránea a medida que el visitante desciende por las escaleras para experimentar la magia de esta gruta de sueños. Cuenta con un magnífico auditorio subterráneo en el que se celebran las principales actuaciones y conciertos de la isla. La iluminación, cuidadosamente colocada, transforma las quietas aguas de la laguna subterránea de Los Jameos en un sueño multicolor. La Cueva de los Verdes, perteneciente al sistema de tubos subterráneos de Los Jameos del Agua, es una de las formaciones volcánicas más interesantes de la isla y uno de los tubos volcánicos más largos del mundo. Otro espectáculo que nos ofrecen Los Jameos del Agua es que en su interior habita una especie antiquísima de cangrejo que perdió su color rosado y la vista al adaptarse durante milenios a los oscuros laberintos de las cuevas. Hoy día son el símbolo de Los Jameos. Había que tener la imaginación creativa de César Manrique para en aquella vertedero ver que se podía hacer eso. A mí me hubieran tenido 1000 años en aquel vertedero y no se me hubiera ocurrido nada más que tirar basura. Él tuvo esa visión. Volcánica de las Canarias, encontramos también un manto de playas en las que el viajero podrá disfrutar como más lo desee. Kilómetros de costa de fina arena, con clima cálido en verano, templado en invierno y casi 365 días de sol al año, hacen de Lanzarote uno de los destinos preferidos de los más playeros. De poderosas rocas de lava, la naturaleza ha permitido que esta isla esconda en su interior algunas de las playas más bonitas del archipiélago, que se suceden